Prepare for battle. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía básica con Tiny Offling. Es un héroe un tanto complicado de usar, creo, porque si es que no vas al objetivo adecuado en las peleas, normalmente mueres. Ha tenido unos cuantos cambios el Tiny. La avalancha ahora cambió. Dura mucho más y constantemente te caen pequeños mini stuns en donde no puedes casi moverte ni castear nada. El tos, creo que todos lo conocen, ¿no? Lanzas un objetivo hasta el enemigo que tú apuntes, o mejor dicho, tú lanzas cualquier cosa al objetivo que tú apuntes con el tos, ya sea un héroe, una unidad aliada, enemiga, cualquier cosa. Y el arbolito, que sirve para dominar nuestra línea. La itemización básica con este héroe, esto olvídenlo, se basa con escudo y doble regeneración. Vamos a comprar un Iron Branch extra porque queremos más regeneración de vida. Hoy dale tangos pues a tu causa. Dale tangos. Ya. No le quieren dar tangos, yo te voy a dar tangos, tío, no te preocupes. Toma un tango, no molestes. A ver, ¿qué hacer con este? Lo primero que tienes que hacer es darle a tu tercer punto para poder controlar mejor tu línea. Esto te da mucho más daño en contra de los enemigos, ya sea para farmear, denegar o matar a tus enemigos. Y ya. Esta Queen of Pain es un poco mala, porque le dio al veneno y se para enfrente de todos. Queen of Pain es muy débil. Los ítems básicos para el Tiny, pues casi siempre son Achita, ¿no? Achita para poderlas hitear mejor. De por sí el héroe ya tiene un daño muy alto, un daño base muy alto. Y casi no nos hace falta mucho daño. Pero para asegurar un poco mejor la línea va bien. Ni bien empieza el juego, tú chapas tu tronco y empiezas a gomear al enemigo. Toma tu golpe. Tienes 5 golpes para dar. Toma tu golpe. Estamos con el veneno, ok, pero igual hacemos mucho daño. Os recomiendo que el último golpe del tercer spell lo uses para lanzar el árbol, cosa que lastimas más al enemigo. Estamos contra una Trilane y estamos contra un Dazzle, ok. Así que vamos a ir por esta Magic, que nos va a servir bastante en la línea. Y vamos a aprovechar las botas también para evitar ser desgastados por el veneno. Esto es un 2 contra 3. Cada vez que el Dazzle nos lance el veneno, nosotros vamos a tener que retroceder. Pero cada vez que tengamos el tercer spell listo, nosotros vamos a jugar agresivos. El daño que ofrece nuestro tercer spell con el Tiny es muy alto. Toma. El último golpe, lanzas el árbol, ok, para que hagas un poquito más de daño. El Dazo se ha llevado nuestros creeps. Este héroe es muy bueno contra enemigos que... Uy, ¿por qué ha puesto otro guaje? Este héroe es muy bueno contra enemigos que tienen poca vida, porque su combo de avalancha con tos hace mucho daño, hace un focus bastante fuerte. El siguiente punto le vamos a dar a la avalancha, porque es más útil en un 3 contra 2. Dejamos la salp a un lado, no la vamos a usar todavía. Vamos por botas para la línea. Los tangos nos van a servir en la línea, la salp es para después. Si tenemos el tercer spell listo, tomamos un árbol y empezamos a jugar agresivo para hacer daño, ya sea para golpear, para denegar, para farmear. Oh, el Dazzle se muere. Último golpe, lanzamos el árbol. Golpe. Golpe. Au. Cambiamos la chita. Uy. Tenemos el tos. Acabamos de llegar a nivel 3.
Muerto. Por chistoso, muerto. Estamos con el veneno todavía. Necesito que se me vaya el efecto del veneno para ponerme la sal. Listo. Tenemos 7 cargas de Magic. El tercer spell listo. Este Slark se muere, Si está lejos, lances el árbol nomás, tío. Hace buen daño. Uy, faltó daño. Me falta mana. Muere. Si nos morimos, nos morimos con él. Ok, no nos morimos. Ok, si nos morimos. Vamos por Magic One. Cuando estamos en constante agresión, asegura pequeños ítems básicos. Vamos por un puño, un TP y un tango. Cada ítem básico extra que tú tengas en una línea agresiva suma. Todo suma. Otro nos pide el TOS 90 y 120. En total son 210 de mana para hacer nuestro combo. Como pueden darse cuenta, el mana pool de nuestro héroe no es tan alto. Así que ítems de mana sí van a necesitar. Botella, Soul Ring, una de las dos. Si lo complementas con una Magic también va bien. Siempre son dos ítems de mana al parecer. Con el tercer spell, cuando tenemos el tercer spell, podemos tener un mayor control en nuestra línea. Como pueden darse cuenta, hacemos más daño, así que podemos denegar o farmear. Ok, esto, observen bien lo que estoy haciendo. Y es que pateé la Queen of Pain, donde estaban mis creeps, y ahí en mis creeps estaba mi estructura. Estaban muy cerca. Eso es algo que ustedes pueden hacer también con este héroe, si es que están muy atentos. Estoy muy débil. Mis tangos no me son suficientes para poder ganar mi línea. Tranquila nomás. Dos contra tres, tranquilitos. No puedo jugar tan agresivo. Me está costando mucha vida jugar muy agresivo. Voy a jugar un poco más calmado. Y voy a intentar ir por un ítem de vida y mana. Este Dazzle está solo porque lo vemos con el Lich. Tengo para la combinación de poderes. Y ya tengo para un ítem que me va a dar vida y mana, que va a ser la botella. Oh, puedo ir por el Soul Ring mejor. Sí, vamos por Soul Ring, me parece mejor. Porque nos da más stats. Iría por botella, pero constantemente estamos siendo desgastados. Y el Soul Ring nos da buena cantidad de vida porque se arma con dos puños. Ok, si nos patea Slark, lo pateamos hacia el Lich. O hacia la unidad más cercana. Vamos por el Shrine. Para regenerar. Sí, buen intento. Mira, 6 de fuerza, 2.5 de regeneración. Está bien con el Tiny. O sacas Soul Ring con Magic, o sacas botella con Magic. Tú ve qué es lo que necesitas. Siguiente ítem, vamos por Power Cuts. Porque nuestro héroe, cuando está en nivel 6, gana daño. Pero lo malo es que disminuye mucho su velocidad de ataque. Ganas mucho daño base, 30. Y ganas 7 de armadura. Pero la vaina es la velocidad de ataque. Cada vez que tengamos el tercer spell, sin miedo. Este Slark ya cruzó la línea ya. No fue necesario el TOS. No puedes ignorar un Tiny. Es un héroe muy, muy fuerte. Tiene buen daño físico y buena combinación de daño mágico. Ese Lich está jugando también bastante bien, con buenos ítems básicos. Au. Paciencia nomás, paciencia. Tengo 3 golpes más para dar. Si se dieron, no sé si se han dado cuenta, pero Dazzle se fue a otra línea. Así que este es un 2 contra 1, porque el Lich también se fue a otra línea. Así que con paciencia nomás podemos ganar esta línea. Ya tenemos el ultimate y listo. Eso nos da armadura y ataque. Le vamos a quitar su clarity. Para que no regenere mana y no esté spameando tanto. Vamos por power. Tenemos 1580 de vida. Es mucha vida que tenemos. Y buena cantidad de armadura.
El Tiny es un héroe muy resistente una vez llega al nivel 6 con los ítems adecuados. Vamos a tomar el tronco este para tener un poco más de dominio en la línea. Esa Queen la quiero matar. El combo con el Tiny es avalancha, tos, y cuando esté por acabarse el tiempo del stun, le lanzas el árbol para hacer el mayor daño posible en el menor tiempo. Ok, si sabes hacer todo esto, ya estás apto para jugar con Tiny. Solo procura tener siempre ítems de mana, por favor. Queen of Pain no puede blinkear cuando está con el efecto de la avalancha porque tiene animación. Murió. Sombras. Cuando estamos con el tercer spell, hacemos bastante daño en las estructuras. Nuestro daño sube bastante. Después de tener esos dos ítems básicos para la línea, te recomiendo ir por Daga. Puedes ir por Shadowblade, pero en este caso tenemos un Yornero que va a farmear y un Alquimista que va a farmear. Así que alguien va a tener que hacerles espacio aquí. Shadowblade no es un buen ítem si es que tú no buscas conseguir. Es que sí consigue skills, pero el detalle es que, por ejemplo, aquí yo tengo un Tinker que ya tiene Travel, entonces me va a ser muy difícil acercarme. Puedes sacar Shadowblade también, o puedes sacar los dos, si tú quieres. Es dependiendo tú cómo quieras jugar. Si quieres jugar un Tiny de mucho golpe, te recomiendo sacar Daga y Eco Sabre. Si quieres jugar un Tiny un poco más de utilidad, tú puedes ir por Daga y Shadowblade. Vas a conseguir muchos kills, pero obviamente tienes que priorizar el mana. Si no priorizas el mana, no vas a poder conseguir kills en ningún lado. Yo les iré explicando cómo voy armando mis ítems, ¿ok? Dependiendo de la partida en la que me encuentre. Buena rotación de logro. Vamos a entrar un poco a joder al Slark, porque todavía no tiene nivel 6. Ok, no pude pasar. ¿Dónde está? Ya lo vi. Bounties. Está a nivel 6 el Slark y es complicado de matar. Ya usa el ulti, no hay problema. A lo mucho va a tener el salto para poder irse, pero tengo todo mi combo listo. Por el mana, más no por el cooldown. Alguien está tepeando. Ok, es el Tinker. Y el Dazzle. Avalancha maxeada. Puedo bajarme este pequeño stack. No tengo nada de mana. Oh. No me lastimes, Dazzle. Tengo que asegurar mi daga. Si quieres ganar más velocidad de ataque con el Tiny, te recomiendo que pongas las Power 3 en agilidad. Tinker está molestando mucho y es porque nadie se puede acercar a él. Por eso busco más que todo la daga antes que la Shadowblade. Casi tengo daga. Una vez tenga daga, me voy a concentrar más en los objetivos más débiles. Tinker, Dazzle, Queen of Pain. No voy a ir por Axe a menos que esté solo, ¿no? Oh, mira, un Dazzle solo. Mi combo todavía falta un poco, pero creo que con este daño del 2 es suficiente. Sí, es suficiente. Uy, mira, invisibilidad, qué chévere. Vamos a traer la daga con el Courier, ¿ok? Porque quiero intentar conseguir un kill en el Tinker. No llego, me voy a comer todos estos marchas. Esta Queen of Pain está itemizando bien y tiene dos Bracers. Con esos dos Bracers se me dificulta a mí matarla. Pero a ver, Slark, ¿cuánta vida tiene? Mi combo hace un aproximado de unos 700 de daño. Con golpes y todo, 800, 900 de daño prox.
Cuando el enemigo está por irse, puedes lanzar el árbol. Las Power 3 las estoy poniendo en agilidad para reducir mi velocidad, para aumentar mi velocidad de ataque. Cuando quiero tanquear, cambio mis Power 3 a fuerza. Ok, base. No voy a darle mis talentos todavía. Voy a maxear mi primer y segundo spell, porque son los poderes que me ayudan a matar a mí. Y voy a intentar hacer más rotaciones en el mapa. Este tomo de experiencia nadie lo ha tomado, así que lo voy a tomar yo. Y voy a comprar un par de clarities para poder hacer más presión. Lo único que necesito es tener mis primer y segundo spells listos y mi daga lista para poder matar. Obviamente el mana es importante. Una vez tienes daga, te recomiendo ir a pelear y te recomiendo ir por los objetivos más débiles. Queen 2 Bracers. Dazzle no tiene buenos ítems. Axe también lo puedo matar, pero prefiero ir por Dazzle. A menos que Axe se separe. Tengo que estar cerca del enemigo para poder patearlo a él o para poder tosearlo. Dale, causita. Muerto. Ahora sí le voy a dar el talento de daño. Lo necesito más. Que okay, regeneramos un poco. Tenemos que seguir peleando para que nuestros aliados sigan farmeando. Una vez tienes la daga, es lo que tienes que hacer con este héroe. Vamos por el Tinker, porque es más débil. La Queen of Pain tiene Bracers. Toma el árbol. Cómete el árbol. Mi Toss tiene más bajo cooldown que la avalancha. Mi daga está por cargar. ¿Morirá? Sí, muere. Se estancó. Vamos a ver el talento que nos da daño y nos da armadura. En la línea de abajo el Slark está pusheando. Lo podemos matar en 4 segundos, porque en 2 segundos ya cae nuestra avalancha. El combo de la combinación de poderes es muy, muy alta, sumado al excesivo daño físico que tiene nuestro héroe con el ultimate. Es un muy buen héroe contra héroes que tienen vida muy baja o contra héroes que les gusta farmear mucho. Este Axe no tiene tantos ítems, ¿eh? Me falta lanzar el árbol. ¡Ay! ¡Cliqué mal! ¡No llego! Ah. Debo irme de aquí. Mi combinación de poderes no está lista. Con este héroe debe ser muy paciente para conseguir kills. Estoy entre las sombras esperando mi momento para poder conseguir un kill ahorita. Y si no hay nada que matar, pues pusheo a la línea. No me cuesta nada. Un par de poderes. Unos cuantos golpes. Y te llevas toda una wave de creeps entera. Siguiente ítem, Eco Sabre. Por temas de mana, voy a llevarme una wave de creep más, porque tengo dos golpes para dar. Uno, lanzas el árbol, te llevas todo. Te pegas base, full mana. Para salir con full mana. El escudo no me sirve, lo cambio por el Eco Sabre. Unos 3 TPs más o menos, para no sufrir por el tema de TPs, porque luego no quiero estar comprando más en las tiendas de los costados, dando un super latón. Siguiente ítem, Shadowblade, para conseguir más kills y aprovechar nuestra ventaja. Del daño físico se va a encargar el Jornero, porque tiene Battle Fury. Mi daga está en cooldown. Golpe, lanzas. Tiene, a ver, depende qué es lo que tú quieras hacer aquí. Te recomiendo, si estás jugando con un, y tienes mucha ventaja, darle el talento del daño y la avalancha, porque el focus es muy fuerte. Son 400 de daño con la avalancha y son 300 de daño con el toss, y no estoy contando los golpes de nuestro Tiny, y no estoy contando el doble golpe del Eco Sabre. Más o menos saca tu cuenta cuánto de daño ofrece este héroe a los enemigos que tienen muy poca vida. Contra todos estos es muy bueno mi héroe.
Antes tenía un talento de resistencia mágica, pero lo cambiaron por velocidad de movimiento. Es que el Tiny era muy fuerte. Aún lo sigue siendo, a mi parecer. Bastante útil. Ya les dije cuáles eran mis objetivos. Si es que veo alguno de ellos solo, como para lanzarles el combo, no voy a dudar en hacerlo. Ok, el Tinker está loco. No, no puede hacer eso. Axe, he visto que va a seguir pusheando la línea de abajo, pero no voy a ir, porque Tinker está muerto y Tinker es el único héroe que puede defendernos. Si Queen, mira, Queen está sola. Si se dieron cuenta cómo es el combo: dagueas, tos, avalancha, doble golpe con loco sabre y lanzas el tronco, y con eso ya haces mucho daño. Creo que Queen tenía aproximadamente como 1000 de vida, un poco más tal vez, y no estoy contando su resistencia mágica por los dos bracers. Lo mismo, si es que alguno de estos enemigos está cerca, yo lo puedo matar con el combo del Tiny. Ajo, están pusheándome. Tengo un Axe con Vanguard y tengo un Dazzle con Arcane Boots. ¿A quién creen que voy a matar? Al Dazzle con Arcane Boots, obviamente. Al Axe lo ignoro porque no puedo llegar a él. Y si llegara a él, no lo mataría al instante. Tiny es bueno contra héroes que aguantan poco. Normalmente se piquea para eso, ¿no? Es bueno contra héroes muy escurridizos. Por ejemplo, Puck. Es bueno contra Puck. Es bueno contra Windrunner. Contra Tinker. Contra Dazzle. Contra esta clase de héroes es bastante bueno. Contra Morphin también es muy bueno. Porque Morphin siempre está con vida muy baja. Porque morfea agilidad. Me falta todavía para mi combo. Voy a esperar al Dazzle, ¿ok? Listo. Les cuento al más débil y me voy por los otros después. Ay, 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 ay. Tengo mi combo listo. Ahí tengo Magic, tengo todo listo. Ese es un objetivo difícil de tomar. Muy difícil. Para las personas que no sepan cómo usar el TOS, se los voy a explicar, ¿ok? Yo tampoco lo sé muy bien, la verdad. Normalmente siempre toseas el objetivo que tienes más cerca. Si tú quieres tosear... mira, ¿cuál es el objetivo que está más cerca aquí entre esos tres ogros? El ogro azul. Entonces, yo voy a lanzar el TOS hacia el ogro azul y voy a levantarlo a él. ¿Cómo yo hago para poder usar el TOS contra estos dos ogros? Tendría que mover un poco más a la izquierda si quiero usarlo contra este ogro. Si se dan cuenta, ahora este ogro está más cerca. Es con práctica. Con práctica van a poder usar adecuadamente sus poderes. Más que todo el TOS. Es lo más importante si juegan Tiny. El TOS es el poder que más difícil de aplicar con este héroe. Pero con práctica sí lo pueden lograr. Cambiamos la Cheetah por la Shadowblade para poder conseguir teniendo mucha más ventaja. Si quieres stats, pues vas por la Silver Edge. Podemos desactivar pasivas, pero yo lo hago más por el tema de los stats. Son 10 stats más que nos va a dar. Ah, 15, perdón. Porque esto es Echo Sao. Porque esto es Silver Edge. Con esta combinación de ítems, con Shadow Blade y Daga, constantemente vamos a estar siempre en constante movimiento, consiguiendo kills alrededor del mapa. Pero obviamente nos va a faltar mana. Por eso es que compro Echo Sabre, por eso es que tengo Magic, por eso es que tengo Soul Ring. Son ítems que nos dan mana, para que de esta manera podés seguir presionando al enemigo. La regeneración de vida ya nos lo da también nuestro Soul Ring, porque nos da, ¿cuánto de regeneración de vida? 6 de fuerza y 2.5 de regeneración de vida. Mi objetivo es Queen of Pain. Tiene Power Threads y 3 Bracers y Urna. Si era un objetivo muy duro, así que no podíamos matarlo. Yo estoy esperando mi momento para poder ir por un objetivo débil, como Slark, por ejemplo. Ok, los objetivos, pues no siempre se dejan llevar por la pelea y nunca se concentran en los objetivos. El problema aquí es el Tinker.
Uy, me esquivó. No, lo siento. Ya, se están defendiendo bien. Cuando estoy con el arbolito, le hago más daño a las estructuras. Normal, normal. Tenemos Shadowblade, nos podemos ir. El alquimista no. También puedes farmar ítems de daño. Puedes sacar cuiras si te apetece. Pero como yo estoy jugando con alquimista, normalmente el alquimista es el que va por cuiras. Por eso no fui por cuiras. Fui por Silver Edge, que me da más stats. Si quieres mucho daño, el Daedalus es el mejor ítem con el Tiny, porque tienes un daño base muy alto, entonces el crítico va a ser muy alto. Y encima combina muy bien con el Eco Sabre, porque como estás dando dos golpes, tienes mayor probabilidad de sacar un muy buen crítico. Cuando juegas con Tiny, tienes estos dos ítems junto con Sword Ring. Bueno, tienes toda esta combinación de ítems. Te recomiendo siempre jugar en el bosque enemigo para poder conseguir buenos kills. Porque si te quedas solamente en tu bosque, lo único que vas a conseguir va a ser matar neutrales. Y tú no quieres eso. Tú sacas estos ítems para conseguir kills a los enemigos. Ahora, pues, posicionarte bien en las peleas, ir por el objetivo adecuado, ya es cosa tuya, no. Espero no te equivoques mucho ahí, porque lo importante es no morir. Tenemos un talento, uno para usar, poder usar el Toss sin que nos pidan objetivo. Pero esto es más para un Tiny utilidad. Vamos por un Tiny más para right click, más para golpe. Con ese talento le vamos a disminuir el cooldown de nuestro arbolito y carga en menos tiempo. Disminuye mucho, mucho su cooldown. Héroes débiles. Dazzle, por ejemplo, es un héroe débil que está muy cerca de mí. Axe está bien posicionado con su daga. Solo estoy molestando porque cuando estoy con el árbol hago mucho daño a estructuras. Doy mis golpes y me voy. No quiero hacer más. Tiny es bueno redoteando también. Hace muy buen redoto. Ok, se fue por nosotros. Es muy difícil matar a Tiny porque tenemos 3000 de vida. Estoy esperando mi momento, viendo exactamente dónde están los enemigos. Y si es que no tengo ninguno cerca, aprovecho a pushear. Ok, Tiny cruzó la... Tiny, digo, Tinker cruzó la línea. Es muy importante que juegues con la cámara. Tú no vas a conseguir buenos kills solamente seleccionando a tu héroe. Tú vas a conseguir buenos kills moviendo adecuadamente la cámara entre tu héroe y los enemigos. Quinn no puede blinkear cuando está con el efecto de la avalancha. No sé por qué no usa el Toss. Quiero coger un arbolito para hacer más daño. Voy a denegar a mi compañero. No, no puede. Ese es un área muy divertido y muy poco usado en medias bajas. Si es que ustedes entendieron bien esta guía, les va a ir bien a sus rankings con este héroe. Si es que no entendieron bien la guía, pues les recomiendo no lo jueguen. No es tan complicado jugar Tiny, al contrario, es bastante fácil si le coges gusto y práctica. No creo haber dejado nada sin explicar. Creo haber explicado cada cosa que hice a detalle. Hasta el tema del Toss también lo expliqué bien. Así que si tienen alguna duda con este héroe, lo dejan en sus comentarios, ¿ok? Yo siempre los estoy viendo. Cuídense, amiguitos, tengan todos buenas noches y adiós. Hola, ¿qué tal, amiguitos?
Gracias por seguirme hasta el final. Si deseas aprender más sobre Dota 2, de cómo dominar tu línea y cómo liderar a tu equipo, entre otras guías básicas y avanzadas, estoy seguro que estos videos te serán importantes para subir tu medalla. Si deseas ver más clases, puedes darle click a los videos. Si te gustó el video, puedes darle like, suscribirte, compartirlos con tus amigos para que dejen de fidear y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerda motivarte y ser constante.